partir de cero en contra de los comentarios. Soñar no cuesta nada, sueño y soy extraordinario. Mi alma está vigente, vida sembrada en el barrio, destinado a reventar expectativas en el escenario. Yo, en propósito de algo, tomé a Dios de la mano y también he abrazado al diablo. Caí, me levanté, aprendí a no confiar en la gente. Amigos reventando cuando yo me encuentro ausente. Mi corazón tan frágil toca al Espíritu Santo. Después de mil errores me acobija con su manto. La prueba es para pasarla, pero no estoy para tanto. Y cuando menos me doy cuenta ya estoy desgarrado en llanto. Canto lo que pienso, me gana el temperamento. Escupo las verdades en la cara porque siento que el karma o la cosecha me otorgaron la condena de ser real con todos y evitar vergüenza ajena. Esto va para mi padre que me dijo ponte pausa, olvídate del rap, lucha por una buena causa. Mi lápiz se rehúsa, mis palabras engatusan a mi mente que me sigue proyectando buenas rimas como excusa. Mi palabra nadie acusa, está el mensaje claro, mi rima no fue confusa. Esto no es un juego para ver quién más concursa. Pulsaron mi botón cuando les dije no se pulsa. La cuna fue cristiana, el camino disparejo. No soy coherente en todo y es debido a mis complejos. También me desconozco estando frente del espejo. ¿A dónde llegaré si yo mismo me doy consejos? Yo no voy a detenerme hasta cumplir mi sueño. Casi no visito el banco, vivo en las casas de empeño. Hay temas que me ayudan, temas que suenan inéditos, buscando acariciar la meta por mi propio mérito. Ignoro que me aplaude cuando me observo en tarima. Rapeando en callejones destruyeron mi autoestima. Esos que no vieron lo que soporté con lágrimas, mirándome por encima del hombro con su lástima. Hey, de lo menospreciado soy, pero algunos sabios se me quedan cortos hasta hoy. Podría decir que todo fue a base de sacrificio, fabricando rap real que se ha convertido en mi vicio. Y yo he aprendido a levantarme ante circunstancias malas que trataron de opacarme. Sigo siendo el mismo tipo que soñó ser el más grande, al que muchos le dijeron falso rapper muerto de hambre. Hoy mírame, mírame cantando en escenarios, el chico más tranquilo ya salió del ordinario. No represento a nadie, pero canto por mi barrio, y si estoy aquí rapeando es por el hombre del calvario. 0.7 Señor F, W de Can Beat, con el KS en los controles. ¿Qué tal, mi gente? Son una transmisión más en vivo. Pues no estamos solo esta vez, estamos con un gran amigo. Que iba amigo, mi primo, mi cuñado casi, podemos decir. Tenemos aquí a Señor F. Hey, what's up, people? Oye, ¿cómo estás? Antes de empezar, antes de comenzar todo, ya estás transmitiendo en vivo porque no encuentro el live. Ya estoy transmitiendo en vivo, ya. Pues sale, a mí no me sale. Aquí anda Esther, dice saluditos y bendiciones, anda Claudia, anda la güerita. Aquí ya estamos en vivo. Rayo, no me estás en Eventos Cristianos Baja y estoy en la página de Eventos Cristianos Baja y no. No, es que tienes que dar me gusta para que te salgan las cosas. Sí. Oh, aquí está, ya lo encontré, lo voy a dar like. Mira, es que solamente a los cristianos les sale. Guapísimo, ya le puse ahí. Exagera, aquí está. Déjalo compartirlo en mi página. Ahí está, guapísimo. Ahí está, guapísimo. ¿Qué onda o qué? ¿Cómo andamos? Aquí andamos al 100. Ya sabes. Hoy la estoy compartiendo en mi página. Ah, ok. Oye, quise comenzar con una canción de las viejitas, se puede decir. ¿De las qué? De las viejitas, de las primeras canciones que tienes. Oye, en sí, el canal. Sí, estaba viendo eso que hiciste. Dije, ¿por qué hizo eso este vato? Ya ves cómo son. Te viste ahí y dijiste, ¿y ese quién es? Dijiste, ¿ese flaco quién es? Dije, ah, caray, ¿y esa hermosura? Yo no, banda, ya siempre estoy viendo bien. Es que tenía ahí la pantalla en negro. Pero ya ahora sí aquí estoy, estamos bellos, guapos, tiernos y amorosos. ¿Qué onda toda la banda de Eventos Cristianos Baja? Bendiciones aquí, Señor F, desde Hidalgo, Nuevo León. Ya no voy a decir Monterrey, ya Monterrey no me está representando en nada. Mis Tigres están perdiendo a cada rato. Así que
Ni Hidalgo tampoco me patrocina nada, pero bueno, aquí andamos desde Hidalgo, Nuevo León, la tierra de los raperos guapos. Oh, sí. Wow. ¿Qué ahora, qué rayo, fíjate, dice aquí Esther. Dice, saludos, ¿y es Esther, el señor del flow o qué? Esther, que vive allá atrás de la casa de ustedes. Literal. Dice Radical, Ríos García, ya llegué. Qué bueno que estás aquí, Radical. Como todos los lunes. Dice Gabo, apoyándolo, chicos, se les quiere mucho. Bendiciones, Gabo. Sí. Oye, Frubi. ¿Qué onda? Te digo que el ruido que teníamos antes de comenzar, soy otra vez. Simón, cuando hablas, pero bien poquito. Pero voy sí a hablar más yo que tú, así que no hay falla. Es lo bueno, es lo bueno. Ahí, para que no compres iPhone piratas, por favor, ¿no? No, no, de hecho ni lo compré, carnal. Ni lo compré, me lo regalaron, hijo. ¡Qué ole! Están trabados. Están trabados. Una bendición del padre. Ok. ¿Sí que estamos trabados? A ver. No. No, estamos trabados, Esther. Eres tú. Ok, Uriel. Perdón, Uriel. Señor F. No, es que leí aquí Uriel Oz, por eso. Perdón. Un error cualquiera lo comete. Belísimo, señor F, belísimo. Me equivoqué. Déjame el dedito. Es que estoy comentando con mi página. Sí, sí, ya vi. Sí, dice Esther. Ah, ya se puso bien. Sí. Es que no le llegaba el internet, yo creo. Sí, deja de robarte el internet del vecino. Y funciona sí, bien. Es pecado, ¿no? Eso es pecado, dile. Ándale, exacto. Exactamente. Pecado. Señor F sabe eso. Por eso no, claro, no lo hace. A ver, señor F, cuéntanos un poquito. Modem. Ah, muy bien. Cuéntanos un poquito de lo que tienes ahí atrás, en la parte de atrás de ti. Pues lo que tienen todos. No. Ah, déjame no, comentar y publicar mi página. Pues, ok, dejé, ok. Pues, estamos en vivo, le puse. Ok, ahora sí, les puedo comentar lo que tengo detrás de mí, pues lo que tienen todos, la nuca, nada, no es cierto. No, tengo mi colección de tenis atrás. Y ahora tengo mi colección de los bellos sombreritos del señor F. Doble vista para los que crean que es pirata, que hubo, doble vista. Vámonos con esto eso, no ¿eh? Esto no lo tienen ni piñatas Maranata, raza. Pero no se les digo. No. Tengo varios. No lo tienen. Ya ando comprando varios, ahora sí. Sí, es lo que estoy viendo. ¿Y próximamente también los vas a sacar a la venta? No creo. No sé. La neta, no sé. La raza está medio chisqueada y ya han querido que saque hasta lentes, pero pues ellos ni usan lentes. Entonces, pero probablemente un gorrito, a lo mejor sí, en vez de comprar cachuchas, yo creo que voy a comprar gorritos y hacerme gorrito, porque la única parte donde he llevado gorras mías es a Tula Allende. Saludos a toda la bandita de Tula, que anda por aquí, no sé si anda por aquí, si no al rato vienen, que ellos me han, me han comprado gorras, son las gorras que tienen del señor F, ellos tienen gorras del señor F, son los únicos, así que pero yo creo que sí voy a sacar una línea más después de gorritos bellos, son los únicos. Okay. Fíjate, se la pasa acá en la baja y no nos traen gorras. No, puro para allá. Ahora sí voy a andar por allá más o menos en alguna fecha de octubre y probablemente noviembre, así que ahora sí los voy a llevar para allá, para que me compren. Mira esta la están pidiendo, esta que dice la más señor F aquí, y supieran que la sacamos con pura cosa que sobró de... Si supieran. Esta la hizo VJ, me dijo VJ, vamos a usar lo que ya nos sirve y hacerte una playera chida y ahora... La raza quiere una playera de estas. Quiere una playera chida. Sí. Sí, una playera de sobra. ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Cómo está el rollo? ¿Qué? ¿Hace cuánto estuve con ustedes aquí?
El año pasado. Más de un año. Más de un año. No manches. Cuando era exactamente. Pobre. Exactamente. Exacto. Ya. Ah, perdón, perdón. Ya sabía que se iba a tu vida. Sí, sí, no, antes bueno, yo no. Me acuerdo que dice con Gilo se prestaban los tenis, ahorita tiene su propia colección. No, yo no presto mis tenis a nadie. Al único que le he prestado tenis una vez, y lo estuve mirando todo el momento, fue a Apto García en un evento una vez, y ahorita pues a mi crew, que la Santa Filosofía, pues ellos ya pueden usar mis tenis. A WDK le compramos unos tenis de allá de Tijuana, y al Tony King pues sí le presto mis tenis. Son los únicos que pueden pisar mis tenis, nadie más puede pisar mis tenis, nadie. Oh, sí, la verdad, sí, ya, señor F, está en la casa, bro. Che, ponme los comentarios aquí, porque yo no, mira, si me salgo a ver los comentarios, me sí, veo más negro, así que mejor aquí, ahí está. Está, sí, está, sí. Solo puñéndolo. Sí, Esther, uy, qué humildad. Yo soy humilde, de hecho me voy a cambiar el nombre a hashtag señor humilde. ¡Vámonos! Dice Gabo que cuenta alguna anécdota bien loca que le haya pasado. Saludos al Radical también, que está hasta Rosarito, ya se la sabe. Rosarito está en el mapa. Gabo, Gabo es de aquí, ¿no? Es de San Nicolás, de aquí de Monterrey. Sí. De, Simón, ¿cómo se llama? ¿Quién es? Sí, de por ahí. ¿Se llama Gabo o no? Sí. No, yo decía el donde vive, es que se me olvida. San Nicolás de los Garza. Pues una anécdota loca, no, pues tengo un montón de anécdotas. Tengo bastantes. ¿Cuál quieres? ¿Una triste, una feliz, una chisqueada? Porque a ver, tengo una chisqueada. Tristes. Una chisqueada. Ah, tristes también. A ver. No, tengo de todas, yo tengo repartido. Él tiene todo. Nah, todo. Tiene hasta que quemó un poste. Hasta quemó un poste, fíjate. Quemó sí. Un poste, pateó un perro. Me he hecho así. No, pero yo supongo que de señor F o de Fluvi o de Uriel, ¿de quién? A ver, que no llegue el Gabo. Una chisqueada, dice. Saludos, Enrique dice... Chávez. Enrique Chávez. Ah, no, no. Ay, no, dice una chisqueada. Pero sí, como lo quieras, como Uriel, señor F. A ver, se pregunten cómo, digan cómo quieren que sea. La anécdota. Sí. Bueno, hoy en sí no es una entrevista, porque ya lo tuvimos entrevista, es una charla más bien. Ahora pueden preguntar lo que quieran. Exactamente. Exacto, sí, ya su testimonio y todo eso fue en la primera, pues ahorita. Como en sí poder. Fíjate que como MC Poder nació pues de un filtro de Instagram, y pues yo decía cosas de MC Poder referentes a lo que ponían los raperos en el momento. Por ejemplo, ciertos raperos decían, va a salir una bomba, y como MC Poder decía alguna bobada de, no sé, esas bombas que no explotan y ya dejen de aventar bombas y que no sé qué, o sea, cosas así, ¿no? Entonces, fueron un montón de anécdotas con MC Poder, que ya no lo he hecho, no sé por qué, hasta página tiene el MC Poder, casi tiene más likes que eventos baja. No, pues sí, hay niveles. No, no es cierto, no, MC Poder tiene como 500 likes, ¿no? Y una loca de como el señor F, pues fíjate que una vez me bajé de un avión, ya había pasado todos los filtros, ya había ido de mi casa para allá, para el aeropuerto, y había pasado todos los filtros y todo, y me sentí mal. O sea, no mal de que, ay, no, de que te saludo, no, sino me sentía que no debería de ir, y no fui a cierto lugar, y me bajé del avión, ya estando arriba, y el avión ya iba a despegar. De hecho, ya estábamos sentados con el cinturón amarrado y todo, y luego el avión empezó a dar, y le dije, Dios, si me tengo que bajar, haz algo. Y dije, ya no va a hacer nada, porque el avión ya estaba a punto de despegar. Y en eso que agarra bueno el avión, y de repente se regresa. Y luego dicen, croche y listo para desembarcar. Y dije, ah, caray. Y luego yo escuchaba dentro de mí, bájate, vato, o sea, ya es la última chance. Y me bajé, y dije a la señora, me voy a bajar, y me bajé. Y ese día
creo que murió un señor atrás de mí, allá atrás, por eso pararon el avión, porque le dio un paro cardíaco, y yo le dije a Dios, dame una señal, y pues el señor mató a otro señor por bajarme a mí, entonces, el señor mató a un señor porque no se matara al señor. Barras. Entonces, no, estuvo medio loco, y luego me bajé y sentí mucha paz. Ah, me sentí bien tranquilo. Ya mucho tiempo después, meses después, vi la razón de la cual, por qué me había bajado, y dije, no, realmente, si hubiera ido, hubiera sido una atrocidad. Ah, ¿en serio? Simón, por eso. ¿Se puede saber por qué? ¿O no? No, es muy personal. Ok, excelente. Pero iba para sus rumbos. Ah, ok. Iba. ¿Cómo fue que me entregué a Cristo? Dice el Radical. Radical MC, saludos al Radical hasta Rosarito Ripa. Yo me entregué a Cristo, pues, yo vengo con una cristiana, ¿no? Yo creo que ya la mayoría sabe. Y pues, la neta, toda mi vida ha sido como que voy a la iglesia, como que toda mi vida he estado encaminado en Dios. Entonces, pero llegó un momento en mi vida en el cual, de plano, sí tuve que tener un encuentro con Dios, nada agradable. Es así, estuvo medio chacaloso, medio feo. Mucha gente oró por mí y una vez por mi esposa. Y en ese momento fue una presencia así bien horripilante. O sea, fue algo horroroso, la neta sí fue algo horroroso mi encuentro con Dios, pero me sirvió porque Dios sabía que a mí me tenían que hablar así, me tenían que caer así de sorpresa, así machín, no con una así de que, no algo así de que venga un ángel y me diga una luz, no, a mí ya no me dio un guamazo, entonces, pues sí, fue algo feo, yo la neta mi encuentro con Dios sí fue algo fuerte, y pues andaba valiendo queso, pero gracias a Dios llegué bien, fue en un autobús que pasó todo esto, ni siquiera fue en una iglesia, fue un autobús. ¿Sí me estás escuchando bien o me falla el micro? Se oye igual como estamos en la prueba de sonido. Se oye como que un ruido. Exactamente. Sí. Ah, entonces de la transmisión, porque aquí conmigo no. Sí. Pues ni micro tengo. Es que me mandó un mensaje a un brother que tu micro se oye medio mal. Pero es que ya no estoy usando esto porque el iPhone no me deja usarlo, como que es pirata y no me lo detecta. Lo tengo que comprar algo. Sí. Exactamente. Tommy, cargador. Y aquí está el cargador por si sí o por si no, y aquí está el cargador. Porque puede que por ahí también. Ah, ok, interés. Sí. ¿Alguna vez te has sentido desesperado porque nada sale como quieres? Sí, un chorro de veces. Bastantes veces me he sentido desesperado. De hecho, pero hazme una cosa, este consejo va para el Gabo. Bueno, y para que también se de repente se desespere porque las cosas no le salen. A veces yo me quiero sentar a escribir una canción que tengo pendiente y decir, tengo que terminar esta canción, y me salen puras tonteras, puras cosas incongruentes, puras cosas raras. Ok, estoy solo aquí. Sí. Bueno, bienvenidos a un programa más del señor R. Me siento medio raro estando solo, no sé qué pasó con mis amigos, pero yo creo que todos me están escuchando. Entonces, siempre me desespero por muchas cosas, siempre es muy desesperante que las cosas no salgan, pero he entendido que todo tiene su tiempo. Obviamente la Biblia lo dice, que debajo del sol todo tiene su tiempo, pero especialmente todo tiene su tiempo cuando realmente lo pones así a prueba, lo pones así como es, te tienes que dar cuenta que a veces no es tiempo de hacer ciertas cosas, a veces tienes que esperarte, no tienes que desesperarte, esperar y no desesperar, porque si te desesperas en la espera, pues ya va lo que eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo hoy escribí una canción andando en el camión de mi papá, manejando, y se me venía la letra y le empecé a escribir, y me salió la canción que no tenía, que tenía pensado sacar, escribir aquí en mi casa, sentado, echándome un cornflakes, la escribí allá. Me desesperé mucho aquí, me despejé allá, me sirvió, y sí, muchas veces las cosas no van a salir como tú quieres, muchas veces las cosas no van a ser como tú las planeas, pero yo te recomiendo, bueno, les recomiendo a todos, que si la neta ustedes están
lo planeas, pero yo te recomiendo, okay, no, sí, me estoy escuchando acá, pero yo te recomiendo que si tú te estás haciendo, bienvenidos, estamos aquí en Eventos Baja, pásenme, muchachos. Si tú estás, si te levantas cada mañana y dices, Señor, que se haga tu voluntad, pues entonces prepárate para que se haga la voluntad de Dios, porque si la voluntad de Dios es que tú ya no cantes, imagínate, entonces le estás diciendo a Dios, ya no quiero cantar, porque te digo que se haga su voluntad. Entonces, ojo cuando dicen, yo quiero ser como Job, tener el 4 veces todo lo que perdió, pero Job perdió todo primero, así que pon sí. Tu chamorro, no por hablar y pónganse a leer la Biblia. Ah, pero Job perdió todo primero, así que eso es todo. Un adaptador, pues vamos a disfrutar. No, es que mira, me dicen de un adaptador, este es un adaptador que me regaló Toshiro Díaz allá en Oaxaca. Y no funciona, no lo agarra el iPhone, no sé por qué, esto también, y no lo agarra, no sé por qué no lo quiere agarrar, cuando yo tenía el otro celular, cuando era pobre, sí lo agarraba. ¡Ah! Debe ser pobre, es mejor. No, fíjate, que desconecté todo otra vez, ¿Cómo? Yo te desconecté todo, y el ruido viene contigo. No, pero no sé por qué, yo no tengo nada conectado. O sea, deja de robarte internet del vecino. No, estoy con mi wifi, carnal. Es que es rico. Ah, sí, es rico. No, estoy con mi wifi, carnal. Pero se escucha bien, estoy escuchando a Kaira. Es que es rico. Si se oye bien, la raza, sí, sí, sí. Un sonido bien chinote. Pero sí, 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 sí. Es el internet. Si pones 50 pesos de saldo por una semana y quieren un sonido bien chido, o sea, escuchando chido, si quieren, si no, vayan a verlos de Juan de Montreal a YouTube, hombre. Yo pasé a decir ahí en TikTok. Sí. Vayan a TikTok. Sí, es chistoso, vete para TikTok. Dice Ángel Rap, hola Villa y hola Liz. Hola. Un saludote. A mí no me saludó. No. Estás esperando a ver si salió tu comentario saludándote y no. Mira, ya salió. Ah, mira. Ya que vengo este regalo, uno pues. Tomen screen a esto. Sí, screen. Sí, sí, ya. No, va a tomar sí. No, se ocupó. Ya le tomé. Ya está preparado, ¿eh? De nada, ya sabes, aquí sí, siempre con servir. Sí. Para servir y no para ser servida. Amén. No. Oye, Fruby. ¿Qué onda? Déjame ver qué puso el gato primero. Dice, ¿planeas hacer algo con pura gente de Monterrey? Ah, sí. De hecho, estoy planeando apenas hacer algo. El detalle es este. Y lo voy a dejar así. Esa amistad puede... Lo voy a dejar así súper claro, súper, súper claro para todos. Yo cuando empecé, jamás tuve una oportunidad. Escúchenlo, ese video de Orígenes que vieron, yo andaba así desesperadísimo y no sabía ni qué hacer. Jamás tuve una oportunidad de un brother que sonara, bueno, no sonó, en ese momento casi no sonaba nadie, pero hasta me hicieron tranzas unos brothers, no voy a decir su nombre porque aquí en Monterrey son muy conocidos, pero no, mira, te damos una producción y tú pagas tanto y le pagas tanto a nuestro rapero y nosotros entramos en esa canción. Yo pagué, fui, pedí dinero en mi trabajo y invertí y los vatos se desaparecieron. Mucho tiempo después me los volví a topar, pero cuando yo ya era más establecido como señor F, y los vatos nomás me sacaban la vuelta, ¿no? Entonces, pero sí voy a hacer algo con la racita nueva. De hecho, ayer acabo de sellar algo con un brother de Tamaulipas, en el cual le dije, oye, brother, ¿sabes qué? Sí, pero pues tiene un costo. No porque a mí me falte el dinero, la neta no me falta, gracias a Dios, ni me sobra tampoco, pero y que deben entender que todo cuesta en la vida, lo único gratis es la salvación, así que, entonces, tranqui, si vamos a hacer algo con los de Monterrey, espero que no se ofendan, y si se ofenden, pues no lo hagan conmigo, y así que vayan ahorrando. Dice, le metiste el flow en inglés. Of course, my friend, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Claro que sí. Bueno. Claro, sí.
Ay, estamos diciendo nombres y nombres, ¿no? Así sin nombres, así sin nombres. Así sin nombres. No, ese damo vive de puras controversias. No, ese damo, ignórenlo, bloqueenlo de eventos cristianos, baja. Sí, sí, sí. No, sí. Es un camarada allá de Oaxaca. Ese camarada de Oaxaca que la neta está bien rifado, ese men. Se mueve bien machín y es bien buena onda, la neta. Siempre que voy para allá, él es el que me organiza ahí los eventos. Hashtag Peniel no paga. Nada, entonces me llevó una iglesia bien chida y no me pagaron. No me dio ni las gracias, ¿no? Pero bueno, vendí como tres playas. Es lo chido. Es lo bueno, ¿no? Bendicir la vida. Hola. De hecho, era sobre la canción de Orígenes que te iba a preguntar. Ajá. Ahí, dices ahí. Yo no tengo dinero en el banco. Todo. Yo conozco solamente casas de empeño. Sí. Actualmente... Esa era mi desesperación. Ajá. Esa era mi desesperación porque, digo yo, casi no visito el banco, vivo en las casas de empeño. Neta, y mi esposa por ahí anda ahorita, no te deja mentir, perdimos un montonal de cosas en la casa de empeño. Machín. Televisiones, celulares, tablets, anillos, joyas, un montón de cosas. Yo al banco nada más iba, no, y creo que no al banco ni iba, no tenía mi tarjeta y nada más iba a cobrar cajeras y de repente, pero siempre era tener una boletita de un refrendo, cuando se vence, estar checando. Y la boletita cuando tú ibas a abonar, Peniel debe. cuando tú ibas a abonar a la casa de empeño, te grababan unos tickets. Unos tickets. Y yo tenía así un montón de tickets donde iba a pagar y pagar refrendos. Pagué como 4 veces una televisión que de lo que me prestaron. La pagué como 3 veces. Yo creo así un montón. Hasta que dije, mi morra, no, hombre, ¿sabes qué? No, hombre, ya que se pierda, va, ya vamos a comprar otra mejor. Y la neta, yo en esa canción, en esos momentos, en esos tiempos, tenía mucha necesidad económica, la neta, machín, y que me lo solventaba como tapando un pozo, abriendo otro pozo, así como cuando pides préstamo para pagar un préstamo, ¿no? Entonces, me la vivía en las casas de empeño, pidiéndole a veces paro a la raza, machín, esa fue una situación súper, súper complicada, súper difícil, que la superamos y que nosotros como matrimonio nos pusimos a decir, ¿sabes qué? Nuestra meta es este año no empeñar nada, o sea, este año ya no andar pagando refrendos ni nada. Y esa meta pues se cumplió hace un par de años, ya gracias a Dios que no vamos a una casa de empeño más que cuando queremos comprar algo barato, vamos a una casa de empeño a ver qué hay para comprar, no para dejar. Antes, la neta, no, en esos momentos, si tú me conocieras en esos tiempos en persona, nada que ver al que soy ahorita, pues ahorita relax, confiado, esperanzado en que Dios me va a ayudar en todo, pero antes le echaba la culpa a Dios dentro de mí, le echaba un chorro la culpa a Dios de todo lo que me estaba pasando, de mi mala administración, de mis problemas, de mi salud, todo le echaba la culpa a Dios, todo, entonces, bueno, mira, ¿qué tal la casa de empeño en Oaxaca? En Oaxaca fuimos a una casa de empeño, pero como repito ahorita, fuimos a comprar y ahí me compré un Nintendo 64 que ahí lo tengo guardadito. Ahí está guardado el Mario Kart original. Ahí lo tengo, pero sí, la neta, fueron un montón de cosas. Saludos a Misa, que dice que tengo Calderón, no sé qué, gracias. Gracias, Misa, tengo Calderón. Pero sí, la neta, esa parte de la canción, sí, hay una parte también que dice, conozco. Me envuelve el Espíritu Santo y también he abrazado al diablo, algo así. Esa parte también me identifica mucho con una doble vida, con una doble cara de que hacía unas cosas, decía unas cosas y hacía otras, pero machín. Yo sé que todos somos hipócritas, todos somos doble cara porque a veces no damos el ejemplo que deberíamos de dar, pero en ese momento yo así me la bañaba, o sea, así me la bañaba gachote. Me valía quien me viera, no me importaba nada, entonces, pero sí, son muchas cosas que vienen en esa canción, que pues por lo mismo se llama Orígenes, de hecho el disco se llama Orígenes. Dice que cuente esa anécdota, está chida, pues salimos a buscar, a ver qué, íbamos por un celular, creo, andaba buscando un celular yo en Damián, en Oaxaca, y pues íbamos a una casa de empeño a buscar uno, que a fin de cuentas le compré un celular a una señora y a mi esposa le duró como 15 días porque mi morrió se lo quebró. Y ahí está, por ahí anda, ya compramos otro.
Pero sí, esa vez llegamos a una casa de empeño y vimos un 64 en 500 pesos y lo compré y me lo traje ya acá con el Mario Bros y los controles originales, la neta. Saludos a Rodolfo Rodríguez, un gusto poder saludarles. Rodolfo, es un amor. Saludos a Rodolfo Rodríguez, un gusto poder saludarles. Dice Misa, cuando íbamos a rapear en los camiones con 12 varos en la bolsa. Nomás, en la bolsa nada más. Sí, esa estaba... pues también era una situación difícil para ambos. Misa se quedó, sigue trabajando en los camiones. Yo sé que no tanto por necesidad, sino pues le agarró cariño, o yo qué sé, o le agarró jugo al dinero. No, le agarró cariño al trabajo, o se sintió muy a gusto, no sé. Pero la neta, cuando empezamos ya los camiones, era llévate los 12 pesos. Bueno, yo me tenía que llevar como 25, porque de aquí para allá como 35, porque de aquí para allá me cobraban 20, y aparte los 12 pesos de la ruta, que era con lo que empezamos, y de ahí agarramos para las rutas, de ahí mismo de lo que nos pagaban los camiones, de lo que nos daba la gente, separamos para otra ruta, y a veces el chofer no nos cobraba, y así nos subíamos a cantar, a improvisar, pero ya, pues yo duré poquito, ahora me voy a repartir billetes, tengo billetes de los que compra el CB, ¿no? Allá en Estados Unidos. Pero no, sí, tú, son anécdotas chidas, que la neta, yo no le saco la vuelta a ir a los camiones otra vez. Si Dios así lo quiere, pues voy, pero ahorita la verdad no estoy enfocado en eso, que yo también lo tomaría como parte del ministerio, ¿sabes? O sea, hay mucha raza que cree que porque ya andamos cantando y viajando y todo, que nosotros no la sudamos, y la neta que sí, nos la sudamos bien machín. Machín, o sea, eventos gratis, poniendo de nuestra bolsa para ir a cantar y lo que ni nos dieran de comer y no regresarnos a ver cómo, o sea, estuvo feo, pero gracias a Dios se le vamos bien. Oye, hace poquito subiste un video donde estaba tu niño y otros niños más cantando. ¿Qué sientes ahorita en donde está señor F, de ver a los niños cantando tus canciones? Pues, fíjate que lejos de que oh, qué chido, se saben mis rolas. O sea, lejos de eso, yo creo que no es tanto eso. Yo creo que es más el asunto interno mío, de que, por ejemplo, lo de Por la Luz, pues es un alboroto, ¿no? De que, que le copiaste, que bla, bla, bla. Pero, siente chido que la neta estén cantando canciones... digo, también cantan las del Chubo y cantan las de Cris, cantan las de mucha gente, pero en especial, pues, yo vivo aquí, o sea, ellos me conocen y saben qué rollo. Se siente chido, tanto como señor F, pues, yo siento bien, pero siento mejor como Uriel. Mejor así, siento más chido como Uriel, de decir, bueno, pues, estos morros están cantando canciones que traen un buen mensaje, ¿no? Y que les gusta, y se escuchan más a Fuego Vivo. De hecho, no saben qué es. No saben quién es Fuego Vivo. Apenas vamos a una canción con ellos y lo van a conocer. Dice, ¿crees que tus niños sigan tus pasos? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Bueno, aquí está uno que le gusta rapear. El otro también, pero... no mucho más. Dice, no mucho. No, pero al otro, el que está aquí conmigo, sí. Y de hecho, estoy platicando con él, de que hemos una canción y todo ese rollo. Ya tenemos desde el año pasado, tratando de hacer una canción, y apenas vamos a concretarla este año. Yo creo que antes de que termine el año, tengo como 8 canciones por lanzar, pero tengo 4 que siento que van a ser otro rollo. Okay. Una, pues, es una cumbia colombiana, otra es la que voy a sacar ahora, que se llama Na. Así, Na, ahí se llama. Una que tengo con Chris y la de Brandon, es la que tengo con mi hijo Brandon, también está, va a estar muy chida. Dice Joxman, mis hijos son fans del señor F. Gracias, Joxman, eres un amor. Joxman también es de Oaxaca. Préstamelos de Fuego Vivo, dice Radical. No, no te convienen, bro. Son bien trácalas. No. Oye, dice
Rodolfo, bendiciones, parte de Grupo Nuevo Amanecer MX, Grupo Cerreño, de aquí de Tijuana. Bueno, aquí es Tecate, pero allá de Tijuana. Ah, saludos a la bandita que anda, bueno, Nuevo Amanecer son ellos, pero hay mucha bandita ahorita que está jalando con eso del Cierreño Rap y corridos tumbados, y está chido, está chido. Yo tengo uno también ahí. Ah, también tengo un corrido tumbado con uno, con un vato, pero no lo voy a decir quién. Pero está chido, está chido. No, está con ganas, la neta, está bien pasado de lanza. Dice, mi hija baila la de la tusa en vez de las mías. Es que le ponen la tusa, o sea, en vez de que le pongan en otra cosa. Pues que andas escuchando, misa, para empezar. Los hijos son los reflejos de los padres. Vámonos. Sin palabras. Sin palabras, oye. Sin palabras. Tú ves a un hijo y sabes cómo es el papá. Por ejemplo, yo veo a Villa y a Liz y yo sé cómo es su abuelita. Ah, tanto sí. Tanto sí. Aparte que ya conozco a abuelita, pero... Sí. Bueno, para que no sepan, nuestra madre, nuestra mamá, Efe dice que es su abuelita. Adoptó como su abuelita. Sí. Pero de hace muchísimo tiempo, ¿no creen que...? Ya, de tiempo atrás, ya. Ya hace mucho. Es más, yo ni conocía a Liz. Es más, el día que conocí a Liz ya DJ fue el DJ. ¿Maxi DJ? Así es. No, yo te conocí antes de eso. Pero tú no te acuerdas. ¿Ah, sí? Sí. No, pues quién sabe. No me acuerdo. Me acuerdo de esa ya. De que íbamos comiendo ahí hamburguesa o torta. Creo que era una torta. Ahí en el carro cuando fuimos a Tecate. Eran tacos. Ah, Simón. Dice, próximamente, señor F. Natanael Cano, puro corrido tumbado, pariente. ¿Cómo se grita el saber? No, sacar un grito. No. Pero mi papá, corrido tumbados. No. Mira, sí, yo solo voy a decir una cosa. Ya me quemé en la primera entrevista con el señor F. No lo vuelvo a hacer. Y ahí dice Misa, es cierto que cobras los feeds y vendes el evangelio y hasta das factura. Mira, por partes. Sí vendo los feeds porque yo no le debo nada a nadie. O sea, que ellos me digan, estás ahí por mí. Yo estoy aquí por Dios y por mí y por mis pantalones. Punto. O sea, el que quiera grabar conmigo, obviamente tiene que pagar. Punto. Y que vende el evangelio, obviamente no lo vendo, no manches, si a mí no me lo vendieron, porque ahora andaba vendiendo yo, pero pues si quieres que yo vaya a cantar a donde tú estás, pues al menos págame el camión para ir, ¿no? No, es que, fíjate, y puedes ver, es más, si tienes en recuerdos, pon la entrevista pasada, la que me hiciste a mí hace más de un año, a de ahorita, y yo sé que he cambiado en muchos aspectos, para bien, en algunos tal vez para mal, pero lo estoy tratando de corregir porque son cosas como las que, ¿te acuerdas que me dijo Dulce? Es que esto, el otro. Sí. Hay otras cositas que sí me han dicho a mí, oye, es que tú esto, el otro, ¿no? Y que sí me saca de onda y después yo reviso lo que hice en un live o en ciertas partes y digo yo, es verdad. Pero ahorita no me arrepiento de decir que cobro por un feed, porque la persona que te dio un feed gratis, pues no sé por qué te lo vaya a dar gratis. O sea, a mí no me dieron gratis nada. A mí no me dan gratis ninguna producción, porque hasta eso, cuando me dieron gratis una producción, tiempo después me la cobraron. Y dije, bueno, pues ni modo, tengo que pagar, ¿no? Pero gratis, a ver, mis hijos, gratis nomás la salvación. Punto. Amén. Amén, amén, así es. Amén. Y la verdad, sí, ¿eh? No me quiero ver mal, ¿va? Porque a lo mejor van a decir, ya se le subió. No. No, para nada. ¡Ay, no! Mira, yo todo feíto. Checa, ¿cómo hemos cambiado, Todos. Todos, loco. Hasta tu escenario has cambiado, Exactamente. Oye, hasta yo la cambié de imagen. ¡Ay, sí! El escenario has cambiado, Exacto. Mira, fíjate. Tenías una sábana atrás y un boiler. ¿Qué es eso que se ve ahí? No, es la máquina, ¿va? Es la máquina para la camiseta. Sí, y Liz ahí pegada contigo y tú con la de virtudes, sé que no parabas de hablar de ellos cada vez que ibas y que no sé qué. ¿Todavía? Ah, okay. Y ahorita... No lo supera. Ajá, guacha, y ahorita
Y yo, mírame a mí, con los lentes de soldador que traigo ahí arriba, que, bueno, los aprecio mucho, esos lentes, porque me los regalaron allá en Ensenada, una chica que ya no está, pero yo la tengo allá en su santa gloria. Pero mira, mírame, hasta todo lo que hemos cambiado, ahorita tú ya tienes tu fondo atrás de eventos, baja, y cuánta altivez se ve ahí, cuánta altivez. Así es, la verdad. Ya está dicho que sí, no, y allá las colecciones de zapatos atrás. Mira, mira, según que no sé, para que no digan que nada, que el F se cree mucho. Ya me limpio con un calcetín el sudor, o sea, está limpio. Pero este es mi trapito del sudor aquí. Este es mi trapito del sudor. Digo, no hace tanto calor porque tengo el clima prendido, pero hasta tengo un clima, antes no tenía clima. Bendito sea el Padre. Dice Misa, es verdad que amén, amén. ¿En el Free es el fuego vivo? ¿En el Free Fire o qué? Ni en Among Us se ganaba. Among Us estaría perdiendo el Misa. Yo creo que toda la banda sabe que si tú estás enseñando freestyle, te tienes que medir conmigo para ver si eres bueno. Y si no, no. Así, punto. Punto, papá. Y Misa lo sabe, porque Misa no me ha ganado. Si a Misa le ganó Pepe Cantarell. No, Pepe Cantarell lo humilló, sí, feo, allá en Ensenada. Pero bueno, ese será otro tema. Exactamente, exactamente. Saludos, varón, alábale. Tanto que veo al Pila escribir así, saludos, varón, alábale. Ya no sé si alábale es con esa V, con la V, ya no sé qué rollo. Pero bueno, yo la alabo, sea con V o con B. Ah, como hay que ser. Mira, yo estoy leyendo aquí un comentario de Esther que dice, te mirabas blanco, Efe. Sí, ya sé, la Esther más está ahí. Me voy a ver más blanco cuando me regales el iPhone, que dijiste, que ya se tomó screen, que dijiste, así que yo solamente lo voy a esperar. Ok. Checa. ¿Yo qué pusiste? Tanto así que hemos cambiado que puedo poner un video atrás. ¡Au! Tanto así. Copyright, ahorita que se te quite. Sí, ahorita. Ahorita tomado el video. La verdad, sí. Ya, has dice, cambiado, dice, nosotros hemos cambiado. Dice Damon, ni la ahí salvación, la salvación, ahorita la tenemos gratis. Jesús pagó un alto precio, pero para que nosotros la tuviéramos gratis. Yo lo sé. Te miras blanco, gracias, estimada Esther. Saca los lentes que vas a esquiar a la nieve. Dule. No, hombre, tengo un montón. Y la verdad que fui a Tijuana, saludos a D-Flow y a Leti B, que fueron los que me hospedaron allá en Tijuana, ahora en la última gira que estuve por allá. Los conocí en el evento de Ensenada, y me llevaron a su casa. Fuimos a su casa y dije, ¿me puedo quedar en su casa hoy? Porque ya es bien tarde, nos estamos quedando con el pastor David. Y ahí nos quedamos, yo y Ultra, saludos a Ultra, y ahí nos quedamos toda la gira. Ahí nos dejaron toda la gira. No, aquí quédense. Nos atendieron súper bien. Nos regalaron ropa. Me dieron una dotación de lentes de estos, de esquiar. Y la hermana Leti fue la que me regaló el iPhone. Me dijo, ¿sabes qué? Dios te bendiga. Sentimos regalarte esto. Y yo, oh my gosh, un iPhone. Y me lo regaló. Y pues con el que ando aquí ahorita, chambeando. Ya está pensando el Mister en comer. En comer, yo Tony, tiene fecha y ya anda pensando en comer. Yo dije, es que el Pila, la primera vez que fuimos, como todos, ¿no? Cuando quieres hacer algo con el señor F y con el fuego vivo, te tratan súper chido de que no, vente para acá, vamos y todo. Y lo que anda un fido, ¿qué? No, está bueno, pues. Así varios raperos han sido conmigo, de que solamente me adoptan un ratito, unos días para que salga un fit con ellos y después ya me dan una patada en la cola. Pero el Pila nos llevó unas quesabirrias en Playa de Tijuana que no he probado otras iguales. No he probado otras iguales, la neta. O sea, la neta no he probado otras quesabirrias iguales. Eran de harina así gigantes, no manches. Y luego ahora que vamos, le dijimos a Pila, llévanos y ni nos quiere ir a ver, Pila. Ya se le subió. Dice, el Misa ya come más de lo que rapea. Lo dijo Damián, por cierto, ¿eh? Lo dijo Damián.
Sí. Dice Esther, yo no dije que un iPhone, yo estaba hablando del adaptador. Ya me llamó. ¿Qué te viste? Ya sé. No, pues ya ni modo. Ahí está. Sí, de hecho yo le iba a hablar a Esther. Yo se lo voy a llegar. Sí, yo se lo voy a llegar. Y si le voy a hacer perder eso. No, de hecho ahí está el screen donde dijo que era un iPhone. Ahí dice. Dice, cuando vengas, avísame antes, locochón, para ir por una quesadilla. Nah, ya no te creo nada, ya. No, ya. Es más, te voy a eliminar el Face. Dice que me vendiste, va. Dice, no, yo no he vendido nada, aquí lo traigo. Y el otro que tenía yo se lo di a mi esposa. Dice Esther, yo también tengo la captura, si no, la quieres. A ese Esther no le gana nada a Esther, la neta. No. No seas doble ánimo. ¡Doble ánimo! ¿Qué dice la palabra de los de doble ánimo? No jugarás con mi mente, luego lo rechazas a uno. No, yo nunca rechazo a mi banda, la neta. He tratado de sacar tiempo. Gracias a Dios, Damián, antes estaba flaco porque no tenía para comer. Ahora me como hasta los raperos rastudos. Eso parece un insulto de niños de kinder, de come de tierra, kinder. No, sí. Tú come hojas tú. Adiós, no te vayas, Esther. No te vayas, Esther. Estamos agarrando cura contigo, circo, nefe. Arre pues. Arre, pues, todo mi pila. Ya se enojó pila, mira. Se enojó pila. ¿Para qué te enojas, pila? Sabes que somos camaradas, hombre. Aguante el carro. Ya todos están yendo, ya todos se enojaron. Que Dios les bendiga, santos y agraciados los que se queden y los que se vayan, pues que el Señor los guarde y que se vayan por la sombra. Mi tío es bombero, dice. No. Oye, ¿qué onda? ¿Cómo está el rollo? ¿Cómo ha evolucionado la raza de eventos baja? ¿Qué me cuentan? ¿Cómo nos hemos evolucionado? Demasiado hemos evolucionado, la verdad. De hecho, creo. De hecho, estuvimos pues hablando... Tú ya estuviste aquí. De hecho, bueno, yo no había ido nunca a su casa, ¿verdad? Nunca, no. Apenas ahora el mes pasado. Nos hacías el feo. No, estoy me ocupaba, que era diferente. Pero está muy chido, ¿eh? Ahí están ellos. Yo pensé que era tu casa ahí y no. Están aparte, o sea, están dentro de su mismo terreno, pero están en otro lado y wow. O sea, sí. Yo pensé que era la sala o algo así, el cuarto de VJ. Pero no, vi que realmente pues toman en serio su jale y están en otro lado, entonces. Sí. Qué chido, la neta. Mira, para que todos que están aquí, voy a poner la otra cámara. Ese es webcam. Para que vean qué diferencia se ve. Quita el micrófono. Quita el micrófono. ¿Cómo se miraría, no? Sí, así nos miraríamos si estuvieras con una webcam. Todos rojos. O sea, ¿tú crees que mis tenis son falsos con pantalla verde o qué? No, yo nunca dije eso. ¿Qué fue? A ver. Nuestro fondo sí es falso. No, la verdad, sí, hemos evolucionado demasiado, jefe, la verdad. Sí, la neta, sí, me da mucho gusto, la neta, que sean constantes. Bueno, hubo un tiempo que pararon las entrevistas, ¿no? Pararon como que un tiempito, por cuestiones personales, pero qué bueno que regresaron, qué bueno que retomaron todo, la neta, y pues desde un principio, como siempre les dije, o sea, lo que yo pueda echarle la mano, pues aquí andamos. Ya saben que esta entrevista se las dejé a mitad de precio, o sea, no hay falla, está bien. Sí. Nada, no es cierto, nada, porque la raza de volada es lacra. De volada, no, hombre. Mírate, Kate, bro, lo que te dije va a ser un video. ¡Arre! No, anda soñando ya. Anda alucinado. Sí. Anda en Aguascalientes el fin de semana. Ya sé. Sale más que tú. Sale más que yo, fíjate ya. Sí. Ándale. La verdad, mi sueño es ser un 3 de cámaras de pila. Pero no le quiero decir porque me va a cobrar mucho. ¿Qué pila cobra? Sí. Se cotiza también. Pila no se mide. ¡Ay! ¡Vámonos! Y siguen con barras aquí, ¿eh?
Barras, puras barras, amigo. Sí, sí, sí. ¿Por qué no nos improvisas algo? Estaba esperando que dijeras eso. Ya, voy a buscar una pista. Ok. Entonces, ¿qué? ¿Rifar una camiseta? ¿Cómo? Vamos a rifar una camiseta del señor F. F la va a pagar todo. A ver, tú tienes todos mis diseños, vato. Ya sé. Ya el Ville tiene todos los diseños míos de mis playeras. De hecho, este lo hizo él. Me gustó, ¿eh? Me gustó. Sí. Pero así tiene otro costo. Costo, ¿eh? No le doy ni idea. Sí. Sí, es que por freestyle ya es otro costo. No, fíjate, la neta, bueno, mientras se carga aquí en la compu, la neta no es así de que, ay, voy a cobrar por esto, voy a cobrar por lo otro, voy a cobrar por bla, bla. Pero sinceramente, ya metiéndose en una plática un poquito más seria, hay un montón de gente que no va, bueno, no voy a decir que no valora, ni que no valorará, simplemente que hay un montón de gente, Coca, que ya no, que no valoró la ayuda que le di, se podría decir. Los dejo aquí a trabajar. Saludos, Ale, nos vemos pronto, mi Radical. Menciona el Radical. Menciona Radical. Hay gente que realmente no valoró la echada de mano que le di con lo que yo tenía en ese momento, y que me fueron brincando, me fueron excluyendo de muchas cosas, yo tengo calzones oficiales, lo compré en el Tianguis de Ciudad de México. Gracias. Va a salir con una burrada este vato, ahí tiene algún de San Francisco, sí. Algo así. La quinta tribu está en la casa, dice Frank. Sí, la quinta tribu. Pues la neta, hay mucha gente que no valoró todo ese rollo, todo ese asunto de... lo digo esto por lo que puso Damián, de que fuera por el freestyle, no corro por freestyle, ni por saludos, ni nada de eso, no corro nada de eso. Pero por fit, sí, o sea, por colaboración, sí. ¿Sabes qué? Porque a lo mejor yo te di la mano en un tiempo, tuviste una ganancia o X o Y, porque hay una línea muy delgadita en ese asunto del rap cristiano, de que por mucho que sea rap cristiano, no deja de ser rap y no deja de ser un negocio, es un negocio, la neta. Entonces, de aquí sale para que mi familia coma, sale para que yo coma, para pagar mis cosas, para darme dos que tres lujitos que me lo merezco. Y hay mucha gente que piensa que todo es gratis y que todo te va a caer siempre del cielo, y las cosas no son así. Yo también tenía ese pensamiento de decir, bueno, pues yo soy el señor F, pues tienen que darme a mí, o tienen que ellos, bla, 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 o esto, que el otro. Y tenía ese pensamiento de conseguir todo gratis hasta que dije, Nel, porque tiempo después ellos, las personas a las que me daban las cosas gratis, me hablaban o me decían un mensaje, oye, esto, que el otro, oye, es que, ¿qué onda? ¿Le entras o qué? Yo como que me sentía comprometido, porque como ya había aceptado un regalo de ellos, me sentía comprometido, pero lastimosamente mucha gente, a pesar de que le di la mano, a pesar de que trabajé con ellos y a pesar de muchas cosas, pues habló mal de mí, tanta puercada que hizo, y la neta, son gente que las tengo todavía agregadas en Facebook o en Instagram, pero no los sigo, o sea, ellos hacen lo suyo y lo hacen una cosa, las historias de Instagram yo las veo todas porque detesto que estén los círculos en rojo. No tanto porque me importe, sino porque detesto que los circulitos estén en rojo. Entonces, a veces alguien sube un montón de historias y yo estoy como el cerdito de Toy Story. Sí, porque tengo eso como que, no sé cómo se llama eso de que no estén las cosas bien acomodadas y te da cosa no estarlas acomodando. No sé cómo se llama eso, pero me da mucha cosa no tener los puntos, los círculos rojos. Entonces, a veces veo historias que no quiero ver, pero pues le pongo ahí rápido. Pero sí, la neta te digo, o sea, hay cosas que cuesta, todo cuesta en esta vida, todo cuesta, todo cuesta. Ir con ustedes a hacer las playeras me costó, comprar me costó, a ustedes les costó trabajo, pues comimos birria ahí todo chido, pero la birria no me la regalaron, costó. Te la cobraron porque pateas al perro. ¿Cómo? Te la cobraron porque pateas al perro. ¿Al cholo? ¿Cómo le dicen al perro? Prieto. Prieto. Entonces, o sea, la neta,
como cristianos estamos bien mal. Si pensar que todo nos va a caer del cielo, estamos bien mal, la neta. Amén. Porque así no es. Eso sí es cierto. Salud. Sí, sí, sí. Fíjate, te voy a contar algo que pasó el fin de semana. Haz de cuenta que yo estoy en un grupo en Facebook que se llama Diseñadores Cristianos, algo así. Yo me metí al grupo nomás para ver los diseños que hacían y todo eso, la verdad. Haz de cuenta que alguien publicó un logo, dijo, alguien me puede decir cómo hacerlo en dorado. Y toda la raza le decía, no se puede, que eso, le ponía trabas. ¿Pero en blog mexicano o dónde? No, se llama Diseñadores Cristianos, algo así. Oh. Y ya, yo vi el logo bien fácil, ya, pues, agarré y se lo hice. Y se lo subí. Ahí está. O sea, no le dije, ahí está, mira, tómate un regalo. No, la agarré más, subí el diseño como lo ocupaba y ya. Y de ahí me envía un mensaje una persona de Puerto Rico, para más exactos. Y me dice, oye, vi que subiste un trabajo ahí, bla, bla, bla. Quiero que si me puedes dar tus precios y cómo trabajas. Dije, ah, ok, ya le dije, yo no cobro. Tú sabes, también, F, yo no cobro. Yo trabajo por ofrenda también, todos los diseños. Y ya me dijo, ah, ok, ya me dijo, sí, también. Ya me dio la idea del logo y todo. Dije, agarré esto, lo hice. Y ya me dice, ok, está muy bien. ¿Cómo te hago llegar el dinero? Ya le dije, ah, ¿cómo? Y me dice, una cantidad, me dijo, te voy a mandar. Dijo, también te envío esta cantidad. Y dije, también no hay problema. Dije, lo que se gusta darme, lo que Dios diga que tiene que darme, me lo envía. Ya dice, ya te mandé el dinero. Fueron $75. Por un diseño que duré, no sé, ponle una hora haciéndolo. Una hora, ponle. Sí, pero hubo modificaciones. Una hora. Ahora sí, todo tiene su recompensa. Tú trabajas para algo y tienen que pagártelo. No, así nada te regalan. No, pues es que, por ejemplo, Misa puso ahorita, Misa, ¿cuánto por el fit? No sé qué. El pila. Una cosa es echar la mano a compas que son compas de compas. No compas que apenas conociste hace un año. O sea, compas. Entonces, dices, Yoyman, qué bueno que estás oyendo a tu amigo. Bueno, por ejemplo, Yoyman. Yo conocí a Yoyman de hace años. Ya lo había tratado, ya había platicado con él. Y hasta esta última vez que fui a Oaxaca, hice una colaboración con él, que no le cobré nada, hasta el video se vino para mi canal y todo, o sea, y nos levantamos temprano y fuimos a ir a locaciones y fuimos grabando el video y luego grabar la rola y nada, no le paré la mano a Yoma ni le voy a parar la mano a Misa tampoco, pero porque son mis compas, o sea, eso voy. O sea, una cosa es que venga alguien desconocido y te diga, ah, tú haces fits con gente, sí, bueno, haz un fit conmigo. Como ayer que me habló un morro, le dije, mírame, la neta, ya vi tu material, me gusta, se ve que le estás echando ganas, no te conozco, pero me gusta lo que estás haciendo, te lo voy a dejar en tanto. Y el bro es bien emocionado, no, sí, qué chido, y que bla, bla, bla. Ahí estamos jalando ya. Pero que venga alguien que simplemente vea que tú haces las cosas gratis por hacerlas y que se aprovechen, pues eso ya es. Y que no lo conozcas, uy, pues eso es más feo todavía. Eso es más gacho, porque tú sabes que a la gente que tú conoces le haces un paro, y sin tú decirles, ellos te van a hacer un paro a ti también, cuando tú lo ocupes. Exactamente. ¿Qué dice? Y fíjate que siempre ha pasado esto en el ámbito cristiano, de que siempre piensan que todo tiene que ser gratis, que porque luego cuando piensan de que tiene un costo, ya estás vendiendo el evangelio. Pero ellos no se dan cuenta que cuando estás en el mundo, sí pagas otras cantidades mucho más grandes, gastas dinero a lo tonto, a lo loco, con cosas innecesarias, pero ahí sí no te quejabas. Ahí sí pagabas hasta por un estacionamiento en la playa o qué sé yo, cosas que ni al caso, ¿no? Y vienes chévere, aquí y estás. Cervezas, conciertos,
y vienes a los pies de Cristo y no quieres pagar una, ¿cómo se llama? Una cooperación. Una playera apoyando a los hermanos. Porque ya estás vendiendo el evangelio cuando antes te costaba mucho más. Yo no sé por qué siempre han pensado de esa manera, de que estás vendiendo el evangelio. O también de las personas que dicen... Dime. Ok. Sí, es que, bueno, se supone que cuando tú haces un trabajo te tienen que pagar. Y si, por ejemplo, tú que vives allá en Monterrey y alguien de acá de Baja California te quiere creer, te tiene que pagar los viáticos. Y hay mucha gente que dice, no, pero pues que tú págalo. Incluso pues en la ley federal del trabajo está eso. Pero mucha gente, muchas veces los cristianos dicen, no, pues eso es para los demás, no es para nosotros. Nosotros como hermanos, pues no nos cobramos. Mira, es que por ejemplo, bueno, saludos a Don Cris MX. Saludos, brother. Dios te bendiga. Sí sé quién eres ahí por la red. Ya he visto tu chamba. Para concluir, para no meternos en este rollo tanto, sí, el evangelio no se cobra. Yo nunca voy a cobrar por ir a predicar. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Ojo. Pongan atención. Pongan atención. Porque esto va chido para todos. A mí Dios me dio un talento, que es escribir canciones e improvisar y estar guapo. Bueno, eso fue una añadidura. Bueno, no, pero, escucho porque ese golpe va duro y espero que lo capten ya la gente que dice, nah, es que ¿por qué vendiste el evangelio? Yo sé que Misa lo dijo en broma, porque Misa y yo nos dedicamos a lo mismo, pero hay mucha gente que no lo capta. Yo no vendo el evangelio, yo no cobro por ir a iglesias, yo no cobro por predicar, yo no cobro por decirte las verdades espirituales o que Cristo te ama o una palabra que Dios me ha dado, no te lo voy a cobrar. Lo que te estoy cobrando es mi talento, porque Dios dijo en una parte, ten un talento, la parábola de los talentos, a uno le dio un talento, ¿y qué hizo? Lo multiplicó. Bueno, a dos lo multiplicaron y lo trabajaron. Uno lo enterró por miedo, pero lo trabajaron. O sea, ellos recibían una paga por trabajar ese talento. Porque la Biblia dice que el que tenía 5, ¿con cuánto se quedó? Eso es nuestro problema. A ver, preguntas bíblicas, ahora se las voy a regresar yo a ustedes. El que tenía 5 talentos, ¿cuánto resultó al final? Ya lo están googleando, va. No, te estás trabando. Te estás trabando, pues es lo que estamos diciendo. ¿Neta? Sí. Mira, ahí va de nuevo. El que tenía 5 talentos, el que Dios le dio 5 talentos, ¿con cuánto se quedó al final? El de los 5 fue el que lo enterró, ¿qué no? Sí, ¿no? No, ahí te ríes. Mira, se está riendo de mí, pero no contesta. Es que no contesta tampoco, porque la que sale en las entrevistas de preguntas bíblicas eres tú y no es el DJ. Nada, pero ¿quién de bola dice? Era ese era. A ver, que tenía 5. ¿Cuántos, con cuántos talentos? Sí, ya vi, Gabo. DJ lo anda. No. Si no fueron 3, ¿no? Ah, no, pero espérate. Dio, o sea, no, espera. Oye, yo ni siquiera puedo leer los comentarios. Ay, ya te trabaste. Dice si está trabado. No, sí está trabado. Sí está trabado. De hecho, creo que este es el StreamYard, que está fallando. No somos nosotros, Uriel. Eres tú. Uy, ya está Uriel, te dijo. A ver. Al que le dio 5 talentos, ¿con cuánto se quedó al final? A ver, espérate. ¿Qué? Que el que le dio los 5 talentos. Están quedando más delante de toda su raza que ustedes mismos entrevistan. Sí. Anda buscando en Google. No, todo tiene nada en Google. Mira, uno le, ya para hacerlo más ágil, a uno le dio 5, a otro le dio los 2. Checa, mira. Calla. Se corta la señal. ¿Sabes? Acá salió uno, güey. Le dio 5, es que, ajá, los otros.
Ay, el EP en el pecado. Yo, ay, 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 Esther. No digas nada porque tengo un video tuyo por ahí, Pensaba no subirlo, Esther. Pero pues. Nos estás obligando a subirlo. Estás subir ese video. No, ya los destruí con esa pregunta. Tan sí, básica. Ya. A ver, dinos. No, es que cuando él estaba hablando de que le dio 5, 2 y el otro no escuché, tú hablaste si no me dejas escuchar. 1. 5, 2 y 1. Bueno, mira, guacha, para no hacerlo tan acá, tan longevo todo esto. Dos personas multiplicaron sus talentos. Y una persona a la que le dio un talento, pues se cabreó y dijo, no, yo no voy a, lo escondió porque dijo, nada, nomás es uno, no manches, que, y no, dice la Biblia que no lo trabajó, o sea, trabajó, quiere decir que el vato, que los otros dos invirtieron tiempo, invirtieron esfuerzo, invirtieron tiempo de estar con sus familias, lo invirtieron invirtieron tiempo, en estar en el enfocados trabajando los talentos. ¿A qué voy con esto? Que yo tengo varios talentos, pero el que estoy trabajando ahorita pues es el de la música. Yo tengo que invertir dinero, invertir tiempo, invertir esfuerzo para multiplicarlo, y para multiplicar algo que tú trabajes tienes que recibir un pago. O sea, por ejemplo, yo voy en contra de que BJ regale su trabajo porque no cualquiera lo hace. Claro, si tú haces paro a compas, pues bueno, ¿no? Bla, bla, bla. Igual yo también, como con Misa, con Josman, yo hago paros, punto. Pero si alguien ajeno a nuestro círculo viene que quiere un paro, yo viene que, oye, es que vi que tú haces esto, ¿cómo ves? ¿Sí te cobro tanto? O sea, no, es que no, yo lo vi que lo hacías gratis. No, gratis, no. O sea, esto requiere tiempo, requiere dinero, requiere esfuerzo, requiere echar coco, lo que tú haces, lo que hago yo. Entonces, cuando uno dice, esta línea está súper delgadita, que dicen, es que vendes el evangelio. No, mijo, yo no te vendo el evangelio, pero si tú quieres que yo vaya a tu iglesia a predicar, predico. Pero si tú quieres que yo cante mis canciones, que a mí me costó tiempo de mi familia, que yo les digo, váyanse con su tía o allá, déjenme solo para escuchar la pista, para estar escuche, que me costó dinero en que mandarla a ecualizar, a masterizar a Guadalajara, que me costó dinero el beat, que me costó eso, o sea, ir a hacerlo gratis nada más porque sí, la neta no, o sea, la neta no, porque es un talento que a mí Dios me dio y que yo lo estoy trabajando, todo se embona, talento, trabajo, paga. Porque la Biblia dice que el que trabaje, o sea, todos somos dignos de un salario. Todos. Por lo que hagas, eres digno. Tú estás trabajando, mereces un salario para poder vivir. Entonces, don, trabajo, paga, ministerio. O sea, todo está embonado. Una cosa es que la gente se haga la tonta y no quiera leer la Biblia o la lea a su conveniencia y decir, no, es que vendes el evangelio. Nadie está vendiendo el evangelio. Nadie lo está vendiendo. Yo no te voy a cobrar por ir a predicar, claro que no, pero si estando en el escenario tú me dices, échate una rolita a la del Ovejo Santo. ¿Sabes cuánto fue el Ovejo Santo? Y esto que el Ovejo Santo, ustedes, gracias a ustedes, o sea, salió como salió. Y aquí lo reconozco y se lo alabo, y a lo mejor solamente te di lo de la gasolina y todo, y pudiste haberme cobrado un billetón, porque BJ fue el que llevó luces, llevó estrobos, llevó un montón de todo lo que ven en Ovejo Santo, lo llevó BJ. Entonces, eso costó, ¿sabes cómo? Entonces, del Javi no vas a estar hablando, también. Entonces, todo eso, hay muchas cosas que cuestan, pero son cosas que a nosotros también nos están costando, que no tenemos por qué regalarlas. O sea, la neta, estoy hablando de esto, digo, y si escuchas la entrevista primera que me hiciste el año pasado, es muy diferente el punto. ¿Por qué? Porque de esa última entrevista a hoy han pasado un sinfín de cosas en mi vida personal, en mi vida ministerial, artística, como la quieras ver. Han pasado un montonal de cosas que yo tengo que escudarme. Tengo que decir, ¿sabes qué? Sí, pero no. O sea, esto sí, pero hasta cierto punto. Entonces,
yo sé que muchos raperos no que no se atrevan y decir, yo soy el que se atreve. No, porque a lo mejor les da pena decirlo o no lo quieren decir para no se sentir mal, pero la neta nadie te va a regalar un feed gratis. Háblale a la Chuy, háblale a la Cris, a ver si te regalan algo. No te van a regalar nada porque a ellos también les cuesta. A ellos también les cuesta. Ese es el enovejeo, mira. Todo lo que ven ahí es del BJ, menos el sillón. El sillón es tuyo, BJ. Ya sé. Pero sí se lo quería te caer. Yo pensé que sí era mío. Ya que estaba arriba del carro, dijo, no, ese no es tuyo. Ah, oh, perdón, me confundí. Pero todo, luces, todo lo que ven ahí, todo lo llevó a Eventos Baja. De hecho, yo pensé que ibas a llegar con una lucecita. Dije, con 2-3 estrobos ahí atrás. Llegó con la camioneta llena y bajaron 2 maletas grandísimas. 2 racks, ¿no? 2 racks así grandotes. El taladro y todo. Van a sacar cables y todo. Hasta salió una persona de ahí también. casi, ¿eh? No, la verdad. De hecho, ahí se ve unas cosas. Atrás de la cámara había mucho más cosas. Pues en el detrás de cámaras sale todo. Sí. Es un montón de cosas, la nena. Sí, la verdad, sí, ¿eh? Dice Misa. Es que no puedo... Mira, dice Misa, se habla de un top de raperos cristianos mexicanos. ¿Es real? Pues sí se habla. Sí se habla de un top. ¿Y cuál es el top para mí? Mira, del top que se habla es este. Del top que se habla así de raperos es Chris. Y luego Chuy, G-Lo, yo, y el quinto, no sé de quién estarán hablando, la neta. Pero los 4 que estamos ahorita es Chris, Chuy, G-Lo y yo. Son los que se habla la gente. Mi top mío de raperos es Chris, Chuy, ponte en la lista. No, pero mi top mío, o sea, es obviamente excluyendo. O sea, de quitarse él. ¿Sí? No, él es fan de MC Poder. MC Poder, así. No, es Apóstoles de Rap, La Cuarta Tribu. Calibre 66, para mí. Yo estoy dando mi top. Ah, ok. Uh-huh. G-Lo y Fuego Vivo. Son mi top de raperos, para mí, para mi gusto personal. Yo sé que los números dicen, los números y la gente dicen otra cosa, pero para mí, así es. O sea, así es el top mío, ahorita de raperos, o de grupos, no sé cómo se diga. Hay un montón de raperos, machín, abres, levantas una piedra y salen 30 raperos. Sí. Y lejos de yo decir... La neta, a mí me da gusto que hay un montón de raperos cristianos, machín. Que unos tienen el presupuesto, otros no, eso como quiera. O sea, que haya raperos cristianos, que haya que diga, es que pues soy de Tamaulipas, bueno, pues allá está la Donai, soy de Oaxaca, pues allá está Yoxman, está el Toshiro de Jesus House, soy de Yucatán, bueno, allá está el Chef, o sea, Tijuana no se diga, un montonal de raperos, y la neta, a mí me da mucho gusto que donde quiera que uno vaya, se encuentre con esos ministerios. Sea que tengan mucho tiempo, poco tiempo, números o no, o sea, la neta me da un chorro de gusto. El Pila también, pues el Pila que la anda rifando chido. Me gusta a mí las rolas del Pila, pues de hecho por eso saqué una con él. O sea, me gustan las rolas que sacan. La rola que tiene él, creo que tiene una con Ángel Rap que se llama Seguimos Sonando, Dando un Buen Mensaje. No sé qué le está mirando, lo que te traje. Ese me gustó un chorro, esa rola. Machín. Les he dicho a los del Holy Sight, al Soto y a ellos, yo la neta, está chida esa rola, a mí me gusta. O sea, me gusta chido. Pero hay ciertas cosas en las que no estoy de acuerdo, por ejemplo, en la que todos sigan lo mismo. Corrido tumbado. Sí. O sea, ya chole, no, ya, no a todos. Yo en lo personal, guacha, me gustan los corridos tumbados, voy a hacerlo, pero yo en lo personal desde niño detesto la trompeta y la guitarra y la música así, la detesto machín, porque mi papá era el único que querían que yo escuchara, entonces yo pues ya andaba con Funky, con Vico C, con SFDK,
Y mi papá aferrado a ponerme a Oscar Ovidio y a ponerme a grupos así bien raros y que cantan así. Y luego salen los corridos tumbados y yo, ching. Están chidos. No digo que no. De hecho, tengo uno con Jimba ahí en su canal. Pero la neta sí. O sea, ya chole. ¿Estarías abierto a grabar con alguien de Alzada o Rich Vagos? ¿Y por qué? Bueno, los que no conocen a Alzada o a Rich Vagos son los raperos seculares que andan sonando ahorita. Y sí, de hecho estoy platicando con alguien que no es cristiano y que he sonado para trabajar algo que no puedo decir ahorita todavía absolutamente nada porque no se ha concretado nada. Pero estoy platicando con alguien para trabajar algo así. Esa persona pues está sonada en el rap secular. Yo no voy a cantar de drogas ni probablemente él vaya a cantar de Dios, pero pues va a ser como una tipo de exposición de rap y donde yo voy a poder entrar con él y él va a poder entrar conmigo en lo que estamos haciendo. Entonces probablemente se vaya a armar algo, pero sí grabaría con ellos sin falla. Oscar Ovidio, el águila de Guatemala. El águila de Guatemala. Y luego le un águila, luego un águila. Te pasa adelante ese vato, aquí sí. Sí. Oye, pero si checas, le tiran mucha gente. Le tiran machina a Oscar. ¿Por qué? A ver, tú dime por qué. Debes saber por qué. ¿Por qué? No. Yo pienso que es por la música principalmente, ¿no? Porque hay música secular que lo convirtió cristiano. Bueno, exacto. Por la copia. Sí. Por la copia del Tucanazo, de las copias de los Tigres del Norte que saca él. Sí. La de Tucanazo, la de Pedro, qué gusto de verte. Sí. Supe que eras licenciado. Bueno, pero la de él es. Pedro, qué gusto de verte. Supe que eras hermano. ¿De qué dice? Exacto. No, sí. Pero está ahí sonado ese vato, ¿eh? Sí. El día que voy a Guatemala y que lo conozca, le voy a pedir un saludo para mi papá. Mándale un saludo a mi papá. Y chifla, así. Di el águila de Guatemala y chifla. Ya sé. No manches. Ok. Pila, espera un poquito. Bueno, te voy a contar aquí al aire. Tengo ahorita a mi papá en el hospital. Y he estado yendo muy seguido al hospital. He estado dejando algo de trabajo a un lado. Por eso no te he contestado sobre la manta. De hecho, tengo atrasado de varios trabajos a raperos, ¿eh? No molestes, Pila. Sí. No, es que la verdad, tú ves algo y dices, es copia, rápido. Es lo que te pasó a ti. Tú sin saber que era un beat parecido sobre la luz. ¿Me? No. Bueno, el beat sí. Era parecido, era similar. Uh-huh. No eran los mismos tonos, no era la misma velocidad. La gente es tonta y juzga por juzgar y dice, no, es igual. La gente que no sabe de melodías, de acomodos del bajo, de acordes, no, no, de tiempo, de tonos, siempre te va a decir es igual y es igual, y punto. Y la neta, el beat nada que ver, o sea, nada que ver, es muy diferente. La velocidad, todo muy diferente. La letra es diferente. Lo único que sí agarré fue lo de la quiero que la pipa me quite lo malo, fue lo único que agarré. Porque sí, porque era muy famosa la parte y no por yo hacerme famoso, sino por quitársela de la cabeza a mis morros y a la gente que la ando escuchando, ¿no? Que solamente lo que dice ese pedacito, nada más lo que dice ese pedacito, pues no manches, ahí sí te está súper feo eso, ¿no? Entonces, sí, implementé esa técnica, muchos la han implementado, no sé por qué apenas ahorita se fijan conmigo y me dicen, pero yo soy una persona que no borra los comentarios de ninguna parte. Solo abrí un comentario. Damián anda exhibiendo a todos, ¿eh? Anda ya sé. ¿Quién es el Lola H? Ah, Lola H. No, guacha, yo no borro comentarios nada.
Nada, nada, ni uno. De hecho, en el Reels, que se hizo como medio viral ahí en mi página, yo creo que el 80% son comentarios de que copión, saca tu propio flow, tu mamá no está orgullosa y todo eso. Y ahí están. Yo no soy una persona, la neta no soy una persona que se vaya a avergonzar de su pasado ni ese rollo. O sea, lo que pasó, pasó entre tú y yo. No, lo que pasó, pasó. Y si se hizo un revolú por ciertas cosas, pues póngala, no tengo falla, ni en YouTube, ni en Spotify, ni en YouTube, ni en Facebook, ni en Instagram, yo nunca, nunca borro comentarios, nunca, no me gusta. ¿Por qué voy a dejar nada más los comentarios buenos? Uy, sí, señor F, qué chido, el mejor de México, bla, bla. ¿Eso para qué? Déjalo que sea controversia. Porque, el ministro de Yankee, porque muchas veces nos pintan una falsa realidad. De que todo es bonito. Los raperos te pintan de que, no, la llevo chido, vamos con ganas, vamos con todo, sí, corridos tumbados, sí, un rap de barrio, sí, vamos bien chidote. Y la neta, están tan preocupados por su carrera que se ponen a borrar comentarios malos y a dejar solo los buenos para que la gente vea que son buenos. Deja los malos también. ¿O qué? ¿Qué le tienes miedo? Nada. Oye, ¿qué opinas sobre lo que pasó? Lo que pasó a Chris con la canción La Cara a Cara. Ahí está. Se lo tumbaron. Oh, y tiene comentarios malos y ahí están. Sí. Uh-huh. La verdad es. Pero es imposible borrar tanto comentario malo de ese video. Sí. La verdad, sí. Y yo sé que aparte Chris no los borra. Chris ahí los deja. Ando chambeando, dice. Todos desincronizados, los semáforos de Tijuana por culpa del Pila. Oye, sí, sí, cierto. Pila, tenemos una queja. Casi nos choca por culpa de un semáforo. Sí. ¿Qué dice? Señores, llegó el grande, el mismísimo FCR, el besote. Pobre F, no le dejamos ni comer. Ya sé. No falla aquí como. Pronta, FCR. ¿Qué andas comiendo, mi bro? Andaba comiendo jamón en salsa. Jamón así, esto es lo que más me gusta a mí en mi casa. Jamón así cortado, con tomate y chile así raspado arriba en el comal. Digo, en el sartén. No, eso es oro. Oro puro, carnal. Con tortillas de maíz así quemaditas, mira. Cálmate. Mi gente, si lo van a tener en su casa, lo van a invitar a un congreso, un evento, ya saben qué darle. Puro jamón. Jamón del bueno. Y un calcetín para sudor. Limpio. Limpio. Dice, te comento y me comentas, pasas a mi Metroflog. Nah, ese ya no existe. Ya sé. Pide un vaso de agua. Vamos a la churrasquería. Fíjate, el FCR y el nombre. Sergio. Y el Joker. Nos llevaron a la churrasquería du Brasil. Ahí en Tijuana. Ya en Neftalí. Saludos al Nefi. De Cártel Divino que hoy acaban de lanzar. Ay, me dio hipo. El tráiler de. Bueno, la prueba. No. El promo. El promo, ajá. Hicimos una canción allá que se llama.
sepa la bola cómo se llama, pero este, está chida la rola. ¿Qué se me olvidó? ¿Qué te pasa el nombre? Sepa la bola. Oye, está pegajosa, ¿no? Sepa la bola. Sepa la bola. Oye, voy a hacer una rola que se llame así, sepa la bola. No, pero sí, la neta, los de Cartel Divino están bien rifados los vatos. Me gusta mucho cómo cantan, verdad, y de hecho tenemos esa rolita juntos y ahora todo va a salir ahí. Por YouTube, por su canal de ellos. Su canal de ellos, escuché en Ranchero. No, Fruy, te digo el nombre, ¿cómo se llama la canción? A ver cómo lo busco. Están Privada Films, Privada Films la subió. Sí, abran la cancha. Abran la cancha, Simón. Simón, lo mío, abran la cancha. No manches, mira. Fíjate, bajo la pestañita para ver las notificaciones y se apaga mi cámara, guacha. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Sí. Qué asco, qué porquería. Dice, hablando de jamones, una amiga nutrióloga me ha dicho que es mejor el jamón de cerdo que el de pavo. Digo, para que aprendamos algo, porque él sale que con puras sandeces. Mira, el mejor jamón, carnal, es el que truena. Tú lo mueres y truena, ese es el chido. ¿Sabes pedir un vaso de agua en inglés, BJ o Fluvin? Claro que sí. A ver, BJ, ahorita ¿cómo pedirías un vaso de agua en inglés? No, fíjate. Yo me salí de la universidad por el inglés. No manches, ¿sí? Entonces, ahí valí, sí. Puedes decirle, tanto sorry, así. Mister, can you give me... a water glass, Walter, please. Walter. A ver, Fubi, ilústranos. A water cup. No, water cup yo creo que es una taza de agua. Y water, que creo que sí es water glass, ¿no? A ver, FSR, díganos, ¿están bien o no? Sorry, Mr. FSR, can you give me, please, a water cup? Vamos a aprender algo aquí. A ver, a que conteste el F, a ver si lo dije bien o no. Que les que diga el misa. Yo pensé que era algo serio. Dice que estás muy cerca. A ver, es que deja pongo aquí, vaso en inglés. Vaso en inglés. Glass, ¿no? Glass, ahí está. Es water glass, ¿no? O glass water, algo así. Por ahí va, Efe. Pues no me muero de un vaso de agua. Igual llevo al otro lado y les hago así. Please. Please. Por favor. Please. ¿Sabes cómo se pide agua? Si pides agua de Estados Unidos y no sabes hablar inglés. Please. Y te dan agua. No hay falla, sí, dijiste. Sí. Oye. Dime a soda, please. Sí. Dime a soda for the nose. Ah, no es cierto. Ay. Me sigo. Dime for the nose. Damián, a ver, ¿qué nos puso Damián? Ah, que oye, sí, es cierto, nos dio oye, improvisar. Oye, iba a improvisar y me fui a buscar otras cosas aquí. Ahí va. Sí. A YouTube. Vamos a poner aquí pistas de rap en inglés para Damián. Barras. Claro que sí. A ver si escucha chido, porque ahora no tengo el micrófono interno, pero tengo la bocina acá. Vamos a poner aquí pistas de rap en inglés para Damián. Ahí va, vamos a ver. Beat, boom, bap. Doble tiempo nomás, por favor. No, acabo de comer, espérate. Vámonos con esto que hice, más o menos así, para mi amigo Damián, hasta Oaxaca. Oaxaca la bella. Oaxaca es bella, tío. Vamos a hacer freestyle antes de irnos. Deja que agarre bien. Yo. ¿Se escucha bien la pista o no? A ver, déjame bajarle mi volumen un poquito.
Parece que sí. ¿Sí? Ok, ok, ok. Pero pongan palabras ahí, ¿eh? Ok. Mira, gracias, buen hombre. Me dice, en la improvisación, esto va dedicado solo para Damián Gijón. Así es como lo hago, simplemente no va a parar. Damián se parece al niño que te dice, ¿what? ¿Me entendiste? No lo entendiste, no lo captaste, porque de localidad es el chiste. Voy a comer, dice el FCR, que coma, y la verdad, mañana va a ir a trabajar muy bien, my friend, pero improvisando aquí con los eventos baja. El autoestima a mí ya no se me baja, bumbar, casa fantasma, que la palabra te caja. Yo soy como el beat, bajo la velocidad y se rebaja. ¿Algún consejo para los nuevos raperos? Voy empezando apenas con una rolita romántica. Yo lo que le voy a decir a esos raperos es que todo lo que hagan, lo hagan de manera drástica y clásica, porque mi nombre es el Uriel. Saludos a los de la iglesia de allá de Peniel, que pronto los visitaré otra vez. Espero que ahora sí me puedan dar algo para comer al mes. No es cierto, pero antes de irme, muchos dijeron el F es muy bueno y pretendieron destruirme. Oren por mí porque tengo gripa. Lo siento, brother, pero el señor F, sabes que ahora sí la flipa. El pelirrojo no me enojo. Mira, yo te cierro el ojo. Si te escondes, te miro a través de algún cerrojo. Porque el señor F siempre canta a su antojo. Quisieron imitarme y se fueron llenos de enojo. No les digo nada, el pecado es gripa. Pero se simplifica cada vez que el señor F grita. Así es como lo hago, simplemente como debe ser. Que Dios te bendiga y te guarde, mi F ser. Que la enfermedad se vaya en el nombre de Cristo. Porque la verdad en esto yo siempre te insisto. Mira, escucha bien, mira mi comportamiento. Que yo sí me voy el día del arrebatamiento. Y la Liz, ¿qué pasa? ¿Que tiene frío? No sé, el BJ, ¿qué pasa? ¿Tiene calor el tío? No sé qué pasa, pero yo improvisando lo hago bien, porque sabes que soy el referente en el freestyle, my friend. Estoy fuera de tu casa, dice el Misa, el que no avisa, el que dice que palabrea y que improvisa, pero para mí siempre pasa muy desapercibido. Todos saben que yo tengo como hijo a los de fuego vivo, y no es que ofenda, pero que me entienda. Ahora se ríen todos como el señor de la tienda. Los amo, yo también te amo, mi F, para que veas un saludo real del verdadero caballero, el señor F. Ya, yeah, ahí quedó, quedó. Ya quedó, quedó. Ok. ¿Qué es el? Eres cliente, compa. No, no, no. Sí, déjalo, déjalo. Pobre. Está lucidito. Sí. No, pues, Misael es tu alumno, si nomás sepa yo. Todos saben que Misa y Luis son mis alumnos. No, no, no. Un día vamos a tener a Misa, a Luis y a señor F juntos. Y a Pepe Cantarel, para que Pepe... A Pepe también, sí, sí, sí. ¡Ay, espérate! No, oye, cobra más que todos juntos. Cobra más que F. Cobra más que yo, al varoncillo. Sí. Pero no tiene calcetín chido. Así que no creo que alarme. Dice, ahora sí, ya me voy a ver el juego del calamardo. Terminamos el del spoiler. Aquí no... ¿Terminamos la serie o la dejamos así? ¿Cómo? ¿En qué capítulo van? Ya terminamos. Ah, no, también ya la terminé. Hay una que se llama Alice in Borderland, que también está chidota, ¿eh? Ok, entonces ahorita acabando esta live no vamos a verla. Guacha, la trata más o menos de lo mismo, pero esta es como que... bueno, está chida, véanla, no se la voy a spoilear. Está chida, pues está muy parecida. Ah, okay. Oye, ¿tú qué opinas de eso? ¿Pasará o no? Sí, sí pasa. Sí. Yo sé que hay gente que tiene mucho poder, que hace, paga por hacer muchas cosas que obviamente escondidas. Pero fíjate que lo que están haciendo esa serie está chida, la neta, está chida. Pero te están romantizando demasiado el asesinato cruel.
que la neta, porque las escenas que salen ahí sí están también bañadas, ¿eh? O sea, no las puede ver cualquier persona de que así de que nada, la voy a ver porque me dijeron. No, la neta hay que tener mucho cuidado con eso. Pero sí, yo, está chida el drama, todo está bien. Me gusta, porque luego voy a decir que no, pero no está bien, o sea, te rompe, uh-huh. te deshumaniza, es la palabra. Y, o sea, es igual coreana, se trata de que pones una rola del F y estás en un juego de vida o muerte. Más o menos, te dan tiempo por los juegos, están chidos. Pero no, sí, yo creo que, pero pues escrito está, como dice la palabra, ¿no? O sea, al final de los días la maldad aumentará, o sea, eso está mal. Yo creo que esa serie, de hecho estaba viendo un reportaje de esa serie y todo, que hace 13 años que la hicieron. Ah, oh, viste la misma que yo. Sí, que hicieron el guión hace 13 años. O sea, imagínate sacar esa serie hace 13 años. No, hombre, esos vatos iban para el bote todos, o sea, por sádicos. Sí. Entonces, sí, están, como dice Damián, están filtrando las muertes de una manera romántica, o sea, de una manera como que, uy, perdió por morro. O sea, ¿sabes que el primer juego en la serie esa mueren la mitad? O sea, mueren más de 200 ¿sí? personas. Sí. Y la primera que muere es el morro que está en la cara así, en la foto. Y dices tú, bueno, pues bueno, lo mataron, ¿no? Pero detrás de ese morro, ¿qué hay? O sea, ¿qué hay? Hay una familia, hay muchas cosas. Como, o sea, hay muchas cosas que dependen. Dice, ni les mencioné la Biblia, no leen ni Juan 3.16. Juan 3.16. A ver, ¿qué dice Juan 3.16, Liz? Anda, eso me gusta. No manches. Ese es el versículo que... ¿Es en serio? ¿Quieres que te lo diga? A ver, no lo leas. No lo leo. Pero ahorita lo está leyendo, ¿no es cierto? Creo. Ay, es que ¿por qué me preguntas así? No, sí me lo sé. No, sí, es porque, hombre. No se me lo sé. Porque de tal manera amó Dios al hombre que ha dado su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué no. dije mal? ¿Qué? Hombre, y es mundo. Es que yo le cambio ahí. Es que depende. A ver, ¿qué versión tienes? ¿Qué versión tienes? No, ¿qué versión tienes? ¿Qué versión tienes? ¿Todas? ¡No! ¡No todas! ¿Verdad? En todas dice mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo, no al hombre, al mundo. ¡Ay, ay! Nah, ¡Cállese! ¿Les gusta un tal Juan? No sé qué. Ángel Olache, hermanito, ya se está diciendo que no raspa tu rap. Ah, cierto. Saludos a todos mis homies de Oaxaca. Nos vamos a ver en diciembre por allá. Vamos a tener una gira súper, súper chida que promete mucho, según Damián, el organizador oficial de eventos. Ya verás después, ahí nos cuentas a ver si es cierto. No, la neta va a estar muy buena. Por lo general, siempre trato de cerrar en diciembre allá, en el sur. Oaxaca. Y hemos platicado con Damián, tenemos una gira por allá. Si hay gente de Oaxaca aquí y quiere un evento del 9 al 22. Vamos a estar allá en diciembre en Oaxaca. Contáctese con Damián Guijón, como el aguijón de Pablo. Así que Damián es el que organiza la gira. Vamos a tener varios exponentes allá. Así que va a ser una gira chidita por todo Oaxaca, por el Istmo y por Puerto Escondido, Huatulco y probablemente Guerrero. Probablemente, así que vamos a andar por allá, por aquellos rumbos. El 9 es mi cumple, dice el Joxman. Pues bueno, si nos invitas, vamos. ¿Sí? Que nos paguen los vuelos. El colado, le dice. Sí. Tenemos que documentar la fiesta. Party. La fiesta, sí. Ok. F, ¿qué tal? Nos retiramos a descansar. Saludos a MC Arne, ya son las... que vaya MC Arne, es un niño de aquí, Coahuila, que le gusta mucho mi rola, está bien pequeñito y el morro las imita ahí chido. Entonces, nos vamos a ver a MC Arne y a toda la rosita ahí. Vamos a estar espérenme, antes de que me vaya, vamos a estar el 16, 17 de octubre, vamos a estar en Piedras Negras para que vayan para allá. Party Gay. Ah, sí, allá vamos a andar. Dios,
Sí, la verdad, muchas gracias, jefe, de estar aquí con nosotros. Hace casi 2 horas. Casi 2 horas, me aquí siendo relajo. Ni se sintió la nena. La verdad, aquí siendo relajo. La neta. Ya ven cómo somos. Así somos la raza, que somos raza. Sí, 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 sí. Ya está cené, vato. Ya está cenamos juntos, dijiste. Sí, sí, sí. Cenamos juntos, together. No, gracias por la invitación. La neta, ustedes saben que siempre estamos aquí para echarnos la mano, para apoyar cualquier cosa, pues. De hecho, me habían hablado para un podcast hoy, pero les dije que no. Dije, no, la neta, tengo una ahí con eventos baja y no puedo. Lo moví hasta la otra semana. Así que, gracias, Links, BJ. La neta, saben que los aprecio un montón. Y, pues, cualquier cosa aquí vamos a andar a la orden. Ya realmente, están sonando realmente. Bueno, a esa orden no, a la otra orden. Entonces, ya sabes. Apenas iba a empezar a cantar Sí. Y iba a agarrar la tuba. Mira, no, ya. Ese men, el Damián, tiene una sección que se llama Frases Matonas. Deberían de agregarlo. Y publica puras así, frases que alguien más diga. Por ejemplo, ahorita va a publicar ese. Así somos la raza, que somos raza. Frases matonas. Ya, esa ya. Ahorita va a ir a publicarla ahí a su perfil y todos se ríen de mí. No, pero chido, ese men es chido, ese men, agréguenlo. Pero gracias, okay, okay. Gracias por su tiempo y por entrevistarme otra vez. Espero verlos allá en octubre, noviembre, si Dios quiere. Primeramente Dios, primeramente Dios. Primeramente Dios, no, gracias a ti por tomarte este tiempo. Ya después de un año, después de patear al perro de mi vecino, después de tantas cosas. Exactamente. No, perdón, para nosotros es un gusto y un placer que estés con nosotros, tanto en entrevista como en persona, siempre es un placer verte. Gracias. Que nos dispusiste a tiempo, dicen. Que me depositen a tiempo. Sí. No, gracias, la neta, BJ también, chidote, fletado, espero el día de su boda me inviten, y pues, va a ser el padrino, ¿no? Sí, voy a escribir una rola. Al primero que se case le voy a regalar una rola chidota. Acá con tu video. Hola, bendiciones, José Mina. Ya nos estamos retirando. Ya no vamos a ir. Llegaste tarde. No, la verdad, muchas gracias. Y nos retiramos ahora sí con tu última canción. Vayan a ver Boomba. Boomba. Mira, dice, antes de que te vayas, okay. Damián ya se invitó también a lavar tu boda. A mí también. Qué posición. No, pues a todos. Claro, claro, claro. Claro, lo vamos a hacer ahí en el centro. Para que vayan todos. Inviten a su boda. Ay, dice Lester que ella también. Primero se casa Esther, yo creo. Ya sé, se nos casa primero Esther que todos nosotros. No creo. No creo. Esther es mi compa y no creo que se case primero de ustedes. Ay, era, ¿qué puso ahí? ¿Qué hubo? Hombre, ¿te crees Esther? No. Bueno, que no sepa, Esther es una amiga acá de Tecate, acá cerquitas, y pues a señores que lo conoce de muchos años atrás también. Entonces, pues eso se llevan muy bien. Sí, ya somos compas de hace rato, entonces, para que no vaya a ver ahí. Sí. De acá. Sí. Yo seré padrino de ceremonia. ¡Chao! Bueno, y a los que no conocen Eventos Baja, ellos dos son hermanos de sangre y solamente le estamos buscando pareja individualmente a cada uno. Me pueden buscarme en ironia.com. Ahí estoy. No lo dudo, vato. No manches. Desesperadoscristianos.com. ¿Dónde están? Este BJ es el que hizo el evento de el retiro de solteros, la pesca milagrosa. La pesca milagrosa. Sí, es cierto. Fin de cristiano.
Fuego, 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 fuego. Fuego, pues. No. Sí. Son los dos carnales. Y yo sé, cambia. No, o sea que, ¿saben qué? Ahora sí nos retiramos porque ya, si no. Si no sabes controlar esto. Sí, sabes controlar. Y... ya ven cómo somos. Sale pues, muchas gracias por el video. Nos vemos. Nos vemos. No, gracias a ti por estar aquí con nosotros. Estamos platicando. Señor F está en la casa, bro. Santa filosofía. Y que suene bomba, yo no se confunda. Tengo su respaldo y su gracia me sobreabunda. Y que suene bomba, yo no se confunda. Porque yo con Dios soy real hasta la tumba. Y que suene bomba, yo no se confunda. Tengo su respaldo y su gracia me sobreabunda. Y que suene el bumba, yo no se confunda. Porque yo con Dios soy real hasta la tumba. Sigo caminando en la brecha. Tengo una vida plena y satisfecha. Mi zurda ya ni sabe qué plan tiene mi derecha. Se vienen en mi contra, ponen pie y me tiran flechas. Pero me mantengo firme todavía hasta la fecha. Es la misión que el de arriba me dio. Llevar el mensaje para toda mi cuadra. No soy el mismo y que lo que pasó, no me detengo que perro me ladra. Sigo avanzando, llevando palabra pa' toda la banda que sigue en el barrio. Homie, ya date la vuelta, tú no tienes 30 vidas como Mario. Ahora voy caminando para el frente. Suena parecido, pero soy muy diferente. Yo no estoy aquí para darle gusto a la gente. Cristo va conmigo y eso es más que suficiente. Hey, hey. Me quedo firme pues Dios me sustenta. Me da igual lo que la gente comenta. Mi talento no se encuentra a la venta. Cristo es el bueno, yo soy la herramienta. Voy por la luz pero ando bien alerta. Predico en la calle pa' que la banda se convierta. Yo no soy de los rappers que aparenta. Pues no me detengo que esté la tormenta. Y que suene el bumba, yo no se confunda. Tengo su respaldo y su gracia me sobreabunda. Y que suene el bumba, yo no se confunda. Porque yo con Dios soy real hasta la tumba. Y que suene el bumba, yo no se confunda. Tengo su respaldo y su gracia me sobreabunda. Y que suene el bumba, bro, no se confunda. Porque yo con Dios soy real hasta la tumba. Creen que me ofenden diciendo que soy aleluya, pero no estaban enterados. Que yo cuando andaba en la calle perdido en la droga, muchos ya me habían traicionado. Por eso dejé de lado todo lo que me había afectado. Ando enfocado en las cosas del jefe, homie, ya tengo el cielo ganado. No te prendas un blon, que aquí no ocupamos de esa. El mundo me da todo, pero ya no me interesa. La calle está caliente, puede darte una sorpresa. Cristo me salvó y me invitó a comer a su mesa. Hey, hey. Por eso no me regreso, aunque la tentación me persiga. Sé que no voy a estar ileso, pero Dios dirige mi vida. Muchos desearon mi tropiezo, pero que el Señor los bendiga. Pretenden sacarme mi paja cuando les estorba su vida. Dicen que me parezco, pero no ando en competencia. Yo ando por la luz, tú cantas pa' la delincuencia. Les ha calado tanto que haga el acto de presencia. Yo con Dios soy más real y siempre mantengo mi esencia. Y que suene el bumba, pero no se confunda. Tengo su respaldo y su gracia me sobreabunda. Y que suene el bumba, pero no se confunda. Porque yo con Dios soy real hasta la tumba. Y que suene el bumba, pero no se confunda. Tengo su respaldo y su gracia me sobreabunda. Y que suene el bumba, pero no se confunda. Porque yo con Dios soy real hasta la tumba. El señor F está en la casa, bro, directamente desde Monterrey. Holy Side Beats, renacidos, los que han vuelto a nacer.